espectacular. De esta manera diferente. Recibimos a Evelyn Matei en nuestro estudio. Muy bien. Jean-Philippe. Jean-Philippe, yo te le cambié el nombre. No, pero sabes que no tanto. ¿No? Porque sabes que a mí me iban a poner Jean-Michel. Al principio. Ah, yo soy medio bruja. Y era porque, ¿sabes por qué? No. Porque a mi papá le gustaba Jean-Michel Jarre. Ah, pero qué fantástico. Así que no te equivocaste tanto. Jean-Philippe. Ah, ¿te puedes sentar un poquito más en el piano, por favor, Evelyn? ¿Sí? Porque estábamos escuchando todo el talento que tiene. Fueron largas lecciones de piano, hasta 12 horas diarias. 12 horas diarias estudiadas. Yo soy Matea para todo. ¿Y qué pasó en un momento que dijiste, ya no quiero seguir tocando? ¿Sabes lo que pasa? Es que cuando tú tocas violín, o tocas cello, o tocas flauta, tú puedes tocar en una orquesta, puedes tocar en una orquesta de cámara, puedes tocar en conjunto. Si tú eres pianista, tenés que tocar solito. Y con un instrumento pues, difícil de llevar también. Difícil. Claro. Pero siempre el pianista es solista. Por lo tanto, hay espacio para 10 o 20 en el mundo. No hay más espacio que para eso. Es verdad. Y en el fondo, si tú te quieres ganar la vida en el piano, o eres de los 20 mejores del mundo, o eres profesor de piano. Y yo realmente no tenía ganas de ser profesora de piano y no era claramente de las 20 mejores del mundo, así que me venía a estudiar economía. ¿Y te puedo molestar con una? Porque antes cuando estábamos ensayando acá, tocaste una que fue la primera que tocaste, sí, que tenía un ritmo un poco más... Más entretenido, pero, ¿sí? Pero no sé por qué estaba como tan bajo el piano. ¿Lo pueden poner un poquito? Sí, podemos arreglarlo. Vamos a ver si es que... ¿Ah? Es que este no es un piano como los que yo toco siempre, así. Vamos a ver si resulta. Yeah.